cerca del 66%, o sea, dos tercios de la proteína que ingerimos se utiliza como energía. Más o menos. ¿Sabes? Entonces, una cantidad bastante, bastante grande. Pero bueno, asimilar ya significa que entre en la sangre. Luego ya en la sangre, el cuerpo hará con ella lo que ya queda. Mira, verdaderamente, como te he dicho, como he dicho antes, hay ácidos grasos que son antiinflamatorios, como los omega 3. Y los hay que son proinflamatorios, ¿vale? Como el omega 6. Verdaderamente, en la teoría, si tú tomas antiinflamatorios después de entrenar, es perjudicial. Perjudicial para el crecimiento muscular, porque inhibes la producción de prostaglandinas, que son las que llevan a cabo el proceso de recuperación y de que los macrófagos vayan a retirar las células y tal. Pero a ver, siendo realistas, ¿vale? Cuando decimos que un ácido graso es antiinflamatorio, a ver, no es un ibuprofeno, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sí, que es antiinflamatorio. Mira, esto es lo típico, la insulina es veneno, ¿no? Sí, más o menos por abajo, que... Claro, sabes que sí, son propiedades que sí, a ver, que bueno, que ahí están, que ahí están, ¿sabes? Pero que no significa que, o sea, que tú te das una hostia, tienes la rodilla hinchada, pues mucho omega 3 que tome, pues, ¿sabes? Por ejemplo, no sé si habéis oído, la insulina hoy en día es veneno, ¿vale? No sé si oís que todo el mundo habla mal de la insulina, que esto, que lo otro. Y una de las cosas que se dice es que es inflamatoria. ¿Quién cojones ha comido un bollo, sabes, y luego le ha salido alguna inflamación? Nadie, ¿sabes? Entonces son respuestas, ¿vale?, que verdaderamente en según qué tejidos y según qué cantidad y tal puede propiciar que vaya más a un lado o a otro. Pero verdaderamente no eso. Entonces, después de entrenar, comer grasa. Yo después de entrenar bebo un litro de leche entera, ¿sabes? Y ya está. Lleva grasa, sí. Lleva de todo. Y ya está. Eso es bueno, es malo. Dependiendo de lo que tú quieras, lo que no quieras, mira... bueno, no voy a hablar otra vez de la leche. El tema está que los ácidos grasos no tienen por qué ser malos en ningún momento del día, ¿vale? Igual que tampoco porque tú tomes hidratos de carbono con grasa significa que esa producción de insulina hace que la grasa vaya para dentro de la hipocina. O sea, tampoco funciona así. Para eso tiene que ver con umbrales energéticos, del consumo de oxígeno, entonces utilizarás uno como fuente de energía u otro, y lo que no se utiliza, todo se almacena. Todo, tanto el hidrato de carbono como la grasa, como todo. Entonces, verdaderamente, yo creo... Mi consejo a la hora... aquí me imagino que algunos en las tiendas os dais dietas o, bueno, aconsejáis o tal. Lo mejor es repartir todos los nutrientes durante todas las comidas del día. Eso es lo mejor. De hecho, si veis a los vídeos de los grandes, hablamos de culturismo, ¿vale? Porque hablamos de crecimiento muscular y son los máximos exponentes. Veréis que esa gente normalmente come cada X horas y da igual cuando entrena, da igual cuando... da igual todo, ¿sabes? Ellos comen, tienen sus 5 comidas, las 5 con grasas, con hidratos, con proteínas y ya está. Verdaderamente es lo que se suele hacer. Aunque haya estudios que digan que esto es así, que esto es así. Teóricamente, mejor no comer grasas después de entrenar. Teóricamente. Pero te digo, es la teoría. Pero sí que le puedes decir a los clientes que es por... O sea, por ejemplo, omega 3 no los aconseja después de entrenar. Sí, una comida ya está, no me encuentro. Yo en la cena los aconsejo. O sea, hay ciertas cosas, pero bueno, también por costumbre, hay ciertas cosas que les aconsejo en la cena. Mira, yo normalmente en las dietas, en la cena es cuando más cantidad de proteínas y de grasas le pongo a la gente. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos sentamos ya después de que ha pasado el día a cenar y es cuando más comemos. ¿Sabes? Siempre dicen que tienes que desayunar lo más grande posible, tal, tal, bueno, lo que conocemos todo el mundo. Pero y nadie se para a pensar que si el cuerpo por la mañana no tiene hambre, quizás sea por algo. Y que si por la noche tienes hambre, quizás sea por algo. ¿Sabes? Entonces, verdaderamente, cuando el sistema nervioso parasimpático, lo que decía antes, está en alza, es cuando dormimos. Pues prefiero comer más cuando estoy dormido que por la mañana, que al fin y al cabo estoy activo. ¿Sabes? Que ahora se ha puesto de moda eso precisamente, lo de los ayunos, esto para quemar grasa y no sé qué, precisamente por estas cosas. Deporte de competición siempre, siempre, siempre manda al final el que controla sus emociones o sensaciones. ¿Vale? El hambre es una sensación. El típico gordito que dice, no, es que no puedo estar sin comer. Bueno, pues el hambre es igual para ti que para mí. Otra cosa es que tú no parece pensar en comida, hijo puta, y a mí me da igual. ¿Sabes? Pero verdaderamente... siempre son sensaciones que te indican ciertas cosas. O sea, el cuerpo no tiene hambre porque sí, pero ojo, en la sociedad en la que vivimos, tú sabes distinguir entre hambres y ganas de comer, porque es complicado. Normalmente la gente tiene ganas de comer. ¿Te gusta algo? ¿Te apetece? Hostia, me comí un don. Pues a lo mejor no tienes hambre, yo ahora mismo me comí un don, pero no tengo hambre. ¿Sabes? Entonces hay que distinguir. Cuando tenemos hambre, eso nos produce una hormona, que es la grelina, ¿vale? Que llega al hipotálamo y nos da la sensación de hambre. Esa hormona también cuando llega a la hipófisis, bueno, hipotalámico, hipófisis, a la hipófisis, sí. Cuando llega a la hipófisis, pues nos hace producir hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque el hambre es una de las respuestas a las bajadas de glucosa en sangre. Eso no significa que te hagas una analítica y tengas la glucemia baja. Vale, que hay gente que piensa, no tengo una bajada de azúcar, tengo que comer azúcar. No, no tienes que comer azúcar. Es una sensación, ni más ni menos, que le está diciendo a tu cuerpo que ya el
el porcentaje calórico que llevas en las últimas horas de vida no corresponde al gasto. ¿Vale? Por eso por la noche es cuando más hambre solemos tener, porque el cuerpo hace recuento. Bueno, por la noche se suele tener hambre porque te sientas ya la potrona a ver la tele y ahí ve que venga Dios y te come lo que sea, ¿sabes? Pero normalmente si no es así, normalmente cuando más hambre tienes es por la noche, porque es cuando el cuerpo, entre comillas, está haciendo el recuento de lo quemado y tal, ¿sabes? Entonces, verdaderamente el hambre es una sensación que te indica... No te tiene por qué indicar que las reservas de glucógeno están vacías, no te tiene por qué indicar que hay destrucción muscular, no te tiene por qué indicar que el cortisol está alto, no te tiene por qué indicar nada. Lo único que te está indicando es que tienes un gasto superior a lo ingerido y que el cuerpo se está canibalizando de alguna forma. Pero eso es el hambre. Tú cuando tienes hambre te comes cualquier cosa. Bueno, cuando una persona se levanta y no tiene hambre, verdaderamente incluso le puede sentar mal el desayunar, ¿vale? Yo una vez tuve un preparador que es bastante famoso, ¿vale? Que es brasileño, que él me dijo que la comida que mejor sienta siempre es la que te apetece. Y es verdad. O sea, si tú te levantas y te comes algo con asco, te va a sentar mal. Si te levantas y tienes el estómago cerrado, no fuerces a comer, ¿vale? Porque tener el estómago cerrado lo único que significa es que el sistema digestivo está parado, ¿vale? Que no tienes hambre, que el sistema está... que no está funcionando correctamente. También es verdad que muchas veces es por habitual, porque te habitúas a ello. ¿Vale? A lo mejor te tiras una época de tu vida en la que te levantas muy tarde, con la hora pegada y no desayunas y te acostumbras a eso. Pero tendrías hambre, otra cosa es que te hayas acostumbrado a eso, ¿sabes? Pero si te levantas con el... ¿Sabes por qué pasa eso? Eso le pasa a la gente que le cuesta mucho entrar en vigilia, o sea, a la gente que le cuesta mucho despertarse de verdad. Tú te puedes despertar, pero estás hecho un zombie todo el puto día, ¿sabes? Yo no me despierto hasta las 11 de la mañana, ya te lo digo, aunque lleve en pie ya las 2 horas. Entonces, a esa gente que le dice que le gusta mucho, que le cuesta mucho desayunar, un batido, ya está, avena con proteínas y fuera. Hoy en día eso vale para todo, avena con proteínas vale para todo, ¿sabes? Entonces, cuando te llegue alguien que le cuesta desayunar, o tú mismo o tal, pues eso, ¿sabes? Verdaderamente la sensación de hambre es muy compleja, no es lo que la gente piensa, ¿vale? Tú piensas que eso es una sensación que nos ha hecho, es una de las sensaciones que nos hace sobrevivir, al igual que el miedo, al igual que muchas cosas. Entonces, lleva detrás un trasfondo mucho más que el trasfondo cultural que tenemos nosotros. Nosotros nos guiamos las comidas por la cultura. Es una comida, cena, ta, 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 y ya está, ¿sabes? Pero verdaderamente la sensación de hambre atiende a razones fisiológicas que tiene que ver con la liberación de hormonas y que tiene que ver con otras cosas como el vaciado gástrico o la distensión o, bueno, varias cosas. Entonces, si tienes hambre es porque al cuerpo le hace falta. Lo que pasa es que si estás a dieta, pues ya sabes lo que te toca. No, gilipollez, no. A ver, no hay nada que sea una gilipollez ni nada que sea la hostia. Todo depende para qué. Meter hidratos durante el entreno. A ver, escucha, que yo he visto gente pararse a comer arroz, ¿sabes? Eso sí es una gilipollez. ¿Sabes qué? Paco Bautista comía ternera. Es un entrenamiento largo. ¿Quién? Paco Bautista. Pero porque le entraría hambre. A ver, es que Paco Bautista los entrenamientos. Yo, por lo que he podido saber de él, Paco Bautista, es que entrenaba con descansos muy largos y muchísimas series. Se tiraba 4 horas, pero porque descansaba. Y es lo que te he dicho antes, cuando estás muy activo, el sistema nervioso manda uno, manda otro. Si tienes el sistema nervioso simpático a la baja, es probable que tengas hambre entrenando. Pero lo normal no es eso. O sea, lo normal no es eso. Que no digo que esos entrenamientos no funcionen, ¿eh? Tú fíjate cómo está. Fíjate cómo está. Pero quiero decir que no... A ver, un entrenamiento de 5 horas, tío, ¿quién lo hace? ¿Sabes? Psicológicamente el cerebro está capacitado para mantener... Mira, vosotros ahora mismo estáis acá uno pensando en sus historias. El cerebro está capacitado para estar pendiente de algo no más de 1 hora. A partir de ahí se le empieza a ir ya y empiezas a pensar en mil historias, tal, y con el entrenamiento sucede lo mismo, no puedes estar centrado más de 1 hora. No digo por temas de cortisol, ¿sabes? Que ya sabes tú que esto se eleva el cortisol, esto, lo otro, no. Sino por temas de mantener la atención. Con el respecto a tomar hidratos de carbono durante el entrenamiento, puede ser hasta peligroso. Te digo por qué. Cuando tú tomas hidratos de carbono durante el entrenamiento, el sistema nervioso parasimpático no se desactiva y activa, ¿vale? Funcionan así, o sea, cuando sube uno, el otro baja y así. ¿Vale? Entonces el parasimpático está en el suelo, no hay formación de estructuras nuevas, ¿vale? El cuerpo lo que está es cogiendo estructuras simples para obtener energía, o las complejas las transforma en simples para obtener energía. Si tú comes hidratos de carbono, los va a utilizar como energía, pero no los va a almacenar. ¿Qué sucede con eso? Como no se produce insulina, porque se produce adrenalina y son antagónicas, ¿vale? Cuando producimos adrenalina no vamos a producir insulina. Lo que sucede es que la glucemia empieza a subir. Algunos ha pasado que por beber muchos hidratos de carbono está entrenando muy fuerte, bebiendo mucho y entran ganas de mear. Bueno, pues eso es porque ya estás echando glucosa por la orina, ¿vale?
Porque verdaderamente te está haciendo una hiperglucemia, porque no se está almacenando. El tomar hidratos de carbono durante el entrenamiento, bueno, aquí puedo hablar más o menos, claro, es porque tomas insulina de fuera, ¿sabes? Pero tu cuerpo por sí solo, entrenando, ya te digo, no produce insulina porque es contraproducente. O sea, mis células quieren producir energía y yo lo que estoy haciendo es la energía que tengo en la sangre la estoy metiendo en las células, ¿sabes? Entonces lo que verdaderamente hace el cuerpo es, o sea, hiperglucemias tomando muchos hidratos de carbono, ¿sabes? Las dietas hoy en día, el que no come sano es porque no quiere, porque viene todo preparado ya, ¿sabes? Viene todo preparado. Yo no cocino una mierda, ¿vale? Solo cocino en la cena. Y tampoco es que tenga tiempo para cocinar, y si lo tuviera tampoco lo iba a perder en eso, ¿sabes? Es que verdaderamente la comida sana es la que menos cuesta hacer. Es muy fácil comer bien sin eso. Lo que pasa es que sí que es verdad que para eso hace falta pues tomar suplemento. O sea, yo las vitaminas ya doy por hecho que no las consigo de la dieta. Porque está todo, a ver si me entiendes, es que es todo ya procesado lo que yo tomo. Entonces ya entiendo que vitaminas pocas. Bueno, fibra sí, ácidos grasos también lo meto. O sea, yo es que meto ya todos los micronutrientes, por así decirlo, en pastillas. Entonces solamente me preocupo de los macros. Ah, pero esto no lo digo en los vídeos, pero está claro. O sea, no te voy a decir, oye, mira, si quieres comer así tienes que tomar un montón de pastillas. Yo no digo eso. Pero verdaderamente para comer así, pues bueno, tú te suplementas con los mínimos necesarios de todo lo demás y luego solo te preocupas de los macros.